hay suficiente fuente de trabajo. Hay alguien que no pesca, viaja para Curazao. Se van para Curazao porque ahí es que está la plata. Ahí es que se hacen los reales en Curazao. Aquí no hay vida. Hundreds of Venezuelan men have crossed the Caribbean Sea from coastal Venezuela to the island of Curaçao to sell their wares in Curaçao's floating market. El mercado es una gran tradición. Muchos venezolanos viven de esto. Toda la vida han vivido del transporte. The floating market is located in the heart of downtown Willemstad, capital of the Netherlands Antilles, an autonomous part of the Kingdom of the Netherlands. The market is popular with locals and tourists alike. Well, they've always been here and they've always been a tourist attraction. Vegetables and fish are much fresher than I find in my stores in Safeway in Denver, Colorado. Supply ships from Venezuela arrive daily at the supply dock with fresh produce and other goods to restock the boats of the floating market. Uno está aquí solo y su familia está en otra parte y sus hijos también. Entonces uno le hace falta el calor de sus hijos, el calor de su esposa. The men work in the floating market for 2 months and then return to Venezuela, where they spend a month or so with their families before sailing back to Curaçao to work. When the men return to Curaçao for another 2 month stay, the women remain at home to raise the children and run the household alone. Tú juegas dos papeles ahí. Tienes que ser hombre y mujer en la casa, ¿no? Tomar tus decisiones porque no está el hombre en la casa. Y el día que nos tocó venirnos, desde temprano uno va a equipar la embarcación, luego a mediodía va a tomar la carga, la mercancía que uno va a traer. Vamos a salir para Curazao, no sabemos si llegamos. El mar es tan inmenso que tiene tantas sorpresas que uno no sabe qué día le guarda la de uno. El marino sabe que va, pero no sabe que regresa. La vida del marino es muy agitada, ¿entiendes? Uno sabe que sale, como sale a la mar, sale a Curazao, uno va con la fe en Dios que va bien. Ya Víctor se ha perdido 2 veces, gracias a Dios lo han encontrado. Yo le estoy recogiendo la ropa a mí. Marido. ¿Por qué? Se va a Curazao a trabajar. Ya. ¿Y cuando viene tiempo para la despedida? ¿Hay muchos besos? No. Pero yo no quiero que él vaya. Yo lo hago porque
por respetar la decisión de él. Por eso lo hago yo. Pero yo no quiero que él vaya. No estoy contenta. Porque él vaya, no estoy muy contenta. Pero sí le pido a Dios que le vaya bien. Que le vaya bien bastante ella. Hasta a mí se me salieron las lágrimas, pero ¿qué más? Yo vengo a trabajar y lo único que me dijo ella fue que me cuidara y que hiciera todas las cosas bien, que le pidiera a Dios. ¿Pero tienes cebolla? Come pues, come, sí. Come. Igual está bien. Come, ve. Está caliente. Beso, beso. Cuando Donald se va, yo le digo que se cuide. Donald, cuídate. Donald, ten cuidado con... Ten cuidado, mira que tú no estás en tu tierra. Tú estás en una tierra extraña y que se cuide mucho, que tenga mucho cuidado con las cosas que va a hacer. Que se cuide mucho y que no se olvide de uno. Camión, camión, camión. Aquí es tan doloroso porque no sabemos cuándo es ese adiós definitivo. Que nunca lo queremos, ¿entiendes? Entonces es doloroso y es triste y es emocionante a la vez, ¿entiendes? Porque uno se para a dar un saludo y no se sabe. Bueno, soy optimista, soy muy positivo, pero me da siempre aquel dolor cuando oye ese adiós así, ¿entiendes? Luego de 3 horas de viaje, es que ya uno se siente como si estuviera solo, porque más o menos en 3 horas ya uno va viendo la costa, viendo las luces de Venezuela cerca. Entonces de allí más o menos es que 3, 4 horas, 5 horas, es que ya uno no comienza a ver nada ni de aquí ni de allá. Entonces ahí uno se siente más o menos solitario. No vamos solos, vamos con Dios, vamos con la Virgen del Valle. De 20 horas, no ponemos de Puerto Cabello acá. Si salimos de la Vela de Coro, pueden ser 8 horas. Al llegar yo aquí a Curazao me siento alegre porque estoy llegando a la isla donde voy a conseguir mi sustento, ¿me entiendes? Para mantener mi familia. Cuando yo piso Curazao, quisiera volver otra vez a la Vela. Tengo que adaptarme, acostumbrarme otra vez. Duro 3, 4, 5 días mal. Es que no puedo y no puedo. Mamá, no puedo cogerla. No puedo con la doncella. Con esa mutura de agua. Mire, no puedo con ella. Desde que pisa esto aquí es a trabajar. Vamos a trabajar con ánimo, con amor. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo fue con el viaje? ¿Bien? Bueno, malo que es. Se dice que hacen más de miles, millones de años, Curazao perteneció a una parte de Venezuela y se fue separando poco a poco. La misma fauna, la misma geografía que tiene Curazao lo tiene aquí la costa de la Vela, que se asemeja mucho los caldones, las tunas, los cuquíes, toda la fauna, los animales.
In 1915, the Shell Oil Company struck oil on Lake Maracaibo in Venezuela. They transshipped the crude oil to Curaçao for refining. The Shell Oil established its refinery in Curaçao in 1916, and it was all based on an import of Venezuelan crude oil from Maracaibo. The coming of Shell brought about a rather drastic change in the economy of the island. It brought prosperity, but it also disrupted whatever was done in agriculture in Curaçao. The people left their little pieces of ground, and they came to work for Shell, where they could earn a lot more than with their meager agricultural efforts. This again made the amount of food produced on the island almost nil. The population grew rapidly as many laborers from Venezuela and surrounding areas moved to Curaçao and joined Curaçaoan workers in the refinery. And as the people flocked into the city and around the city, all those people had to eat. So there was a demand, and Venezuelan sailing ships will bring vegetables and fruit from Venezuela to Curaçao, and this was really the start of the floating market. As a boy, we went to the market because it was that busy, always something to do, something to see. And you always ask them as a boy, how long it takes to sail to Coro, how is the sea? I mean, those are things are what a boy would like to know. He would like to be on board and walk around and see how small that boat is. Esto es una herencia que se ha heredado a través de nuestros, digamos, ancestros, nuestros abuelos. Hay muchos que tienen su abuelo ha venido aquí, vinieron sus padres, y así a través de eso es que se ha mantenido la tradición, pues. Y ya somos parte importante de la cultura de la isla.